Saludos cordiales, don Ramón Tamames. Hay dos personas en el mundo de edad razonablemente alta que son noticia estos días. Uno es Henry Kissinger, que a sus 99 años acaba de publicar un libro que tiene pinta de ser la Biblia de la geopolítica mundial. El otro es usted que a sus 89 años prepara su discurso contra Pedro Sánchez en la moción de censura que hoy mismo registrará el Partido Político Vox con usted como candidato a la presidencia del gobierno. El hecho resultó tan sorprendente que usted casi inspiró más artículos que el señor ese de los árbitros que cobró 7 millones del Barcelona. Hay quien habla de esperpento porque no acaba de ver a un viejo militante comunista elegido por la derecha extrema para censurar a un gobierno de izquierda. Hay quien dice que es una locura por razones de edad. Y hay quien sostiene que aceptó ese esperpento por pura vanidad. Y usted, señor Tamames, les dio la razón al decir que si no aceptase, se arrepentiría toda su vida. Es decir, que considera el desafío como su gran oportunidad. Nunca será presidente, pero de alguna forma pasará a la historia. Después de tantos libros publicados, después de tanto protagonismo cívico y político, después de tanto magisterio en la universidad y en la vida, le faltaba este timbre de gloria. Alguien, no importa quién, pensó en usted como el azote del gobierno de coalición progresista, el gobierno de la gente que dicen los carteles que ponen camino de las urnas. Yo, señor Tamames, espero su discurso con curiosidad. Va a ser un capítulo folclórico en la vida parlamentaria. No contribuirá para nada al prestigio de las instituciones. No representará a nada ni a nadie más que a usted mismo, porque espero que no se haya hecho militante de Vox. Es posible que le hagan algún tipo de boicot porque la política española es muy endogámica y no acepta a intrusos. Pero la curiosidad no hay quien me la quite a ver qué dice en el congreso un señor que no está obligado a la disciplina de partido a ver si el lenguaje tópico y vacío contagió también a un catedrático y pensador y a ver si con 89 años se resiste la lectura de un diagnóstico sobre el estado de la nación si resiste el señor Tamames a lo peor hace un esperpento pero yo usaré su nombre como símbolo contra el edadismo. No hay bien que por mal no venga.